Bueno, el trabajo ha sido más que todo es preparación física y tratar de mantener las condiciones de los que ya habían estado jugando todo el año. Por lo menos tenemos el caso de Rómulo Sánchez, que se está recuperando bien. Creo que venía de una lesión, fue la información que me dieron. El caso de Linus Daneta y Santelí están en muy buenas condiciones. Simplemente trabaja para mantenerlo. El caso de Harvey García sí tuvo casi en la sesión de lanzamiento, se vio muy bien, digamos, espero que estén en buenas condiciones porque yo creo que estamos en un grupo bastante adecuado. Mira, sí, uno, todo aquel que trabaja desea llegar a lo máximo. Uno trabaja con un propósito y eso siempre lo he hecho. Yo siempre me he caracterizado por ser una persona que va con paciencia. El hecho de ser coach de pitcher que me han nombrado, claro, para mí es un honor que me han dado la oportunidad. Pero en sí yo me considero como parte del tren de bullpen y todo, porque lo que me interesa a mí más que todo es ayudar a estos muchachos y lograr lo que hemos venido tratando de... Mira, más que todo estuvimos trabajando su calentamiento normal, le metimos un trabajo extra de corriendo. Ahora mismo están haciendo abdominales. Estoy trabajando con ellos tratando de fortalecer el brazo con un ejercicio de resistencia. Y otra cosa más que debemos hacer más allá adentro que nos van a ayudar. Mira, en sí estamos ya preparados para esos juegos. Okay. Ya estamos preparados. Le doy gracias a Dios que por lo menos Montoya, Urdaneta, Santelí, todo ese grupo está muy adelantado. Lo que nos interesa a nosotros es ver bateadores, ajustar un poquito el juego para ir agarrando. No solamente va a ser eso, vamos a tener práctica de bateo y vamos a tener juego. No nos vamos a dedicar nada más que a practicar, sino a hacer juegos simulados, juego entre nosotros mismos, porque en los últimos años hemos tenido problemas con, por lo menos con los pitches, con la situación de toque, la ofensiva no moviendo los corredores. Entonces estamos enfocados este año en tratar de solventar todos esos problemas, por lo menos bajarla a un 80%. Mira, inmediatamente, teníamos pensado comenzarlo los jueves, okay. Pero lamentablemente con esta lluvia ya se nos atrasa todo. A partir del lunes con seguridad comenzaremos con la gente de cuadra. Hay una parte del equipo que se queda aquí el sábado. Jugaremos sábado y domingo como tenemos estipulado. Trabajo con Johnny Montoya, no solamente con él, que hay un grupo. Estamos trabajando con ellos con mira a que sean abridores, por lo menos la primera semana. No sabemos las condiciones en que viene la importación, no sabemos quiénes llegan a tiempo, no sabemos si llega alguno con lesión. Entonces estamos preparando un grupo, así como a Johnny Montoya lo estamos preparando para que sean abridores, para tener un promedio de 6 abridores en caso tal de alguna emergencia. Nosotros tenemos el plan B para solventar. Está solventado porque nosotros tenemos, mira, ya llegó Rivero, tenemos el caso de Castillo que no puede abrir, pero lo tenemos en esa situación, tenemos a Johnny Montoya, estamos trabajando con Rómulo Sánchez, tenemos un grupo de muchachos, tenemos a Leopoldo Sánchez, tenemos un grupo de muchachos aquí que te digo, tengo aproximadamente 6 o 7 que estoy trabajando con ellos para que sean abridores, por lo menos las 2 o 3 primeras semanas, solventando ese problema, porque suponte tú que se quede y que no consigan cupo, digamos, muchos problemas, claro, ya claro. Nosotros tenemos eso solventado ya, gracias a Dios.